días a todos. En primer lugar, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Como siempre pasa en estos eventos, vamos ya con 15-20 minutos de retraso y me están ya metiendo prisa para que, por favor, respetemos los tiempos y seamos los más concisos posibles. Vamos a comenzar la sesión dedicada a robótica. Contamos con tres expertos que abordarán esta temática desde diferentes puntos de vista. La primera ponente es Ruth Benito, socia directora de Busola Consultora Legal y Tecnológica. Voy a leer su currículum. Es abogada TIC en Busola, cofundadora y IT Compliance Officer de Law and Trends y docente en Computer World University y en el Máster de Abogacía TIC de la Universidad de Salamanca y la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC. Es también vicepresidenta de AGE Segovia y compagina todo lo anterior con la colaboración, redactando artículos en distintos medios e impartiendo charlas en entidades públicas y privadas y con su pertenencia al Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, AENATIC y ADENAE. Coautora de la obra Estudios sobre las garantías en materia de protección de datos y habeas data, una visión desde Iberoamérica, ACEXIT del Premio Protección de Datos de Investigación 2014, modalidad Países Iberoamericanos, otorgado por la Agencia Española de Protección de Datos. Ruth, adelante. Gracias. Por favor. Presentación. Vale, vamos a ver si ya da inicio la presentación. Vamos a ver, la inteligencia artificial y la robótica últimamente ha entrado en nuestras vidas de una manera que nunca antes había hecho, salvo en el cine de ciencia ficción. Suponemos que la capacidad que tiene la robótica y la inteligencia artificial para transformar el mundo que conocemos es brutal y asimismo nos resulta bastante impredecible cómo pueda resultar finalmente esto. No creo de todas formas que a día de hoy existan motivos reales para alarmarse o no para alarmarse en exceso, pero sí pienso que deberíamos desde ya empezar a tomar una serie de decisiones y adoptar una serie de medidas para que no llegue el día en el que alarmarnos ya no sirva de nada o sirva de muy poco. Existen ciertas cuestiones éticas y legales que impactan de lleno en la sociedad y en el desarrollo que queremos para la misma. Una de las primeras preocupaciones de la gente es la posible pérdida de puestos de trabajo por sustitución de las personas por robots. En este sentido, el Foro de Economía Mundial, no hace mucho, hizo un estudio y en el mismo preveía que para 2020 se habrían perdido ya 5 millones de puestos de trabajo. 7 se habrían perdido, 2 se habrían generado como consecuencia de las nuevas necesidades que la propia tecnología impone, pero en definitiva la cuenta de resultados sale a menos 5 millones de puestos de trabajo. Por su parte, la ONU augura que donde más se va a notar esto va a ser en los países en vías de desarrollo, donde es posible que se lleguen a perder hasta 2/3 de los empleos. Hay otras voces, en cambio, que llaman a la calma, que dicen, bueno, en su momento ya pasamos por una revolución industrial que parecía la hecatombe y al final todo salió, y salió para bien y salió para mejor. El ser humano fue capaz de adaptarse a esas nuevas circunstancias. Sin embargo, aquí hay un elemento novedoso, y es que hasta ahora la tecnología venía creciendo de forma aritmética. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando se produzca, o ya se estará produciendo, el crecimiento exponencial de la tecnología? ¿Vamos a ser capaces los seres humanos de adaptarnos a esa misma velocidad? Ante este panorama han surgido varias propuestas para intentar compensar este desequilibrio o estos desequilibrios que se puedan producir como consecuencia de estas pérdidas o de esta destrucción de puestos de empleo. En relación con la creación de una renta básica universal, por ejemplo, en Suiza, ya en el mes de junio, se debatió este tema, incluso se sometió a referéndum. Finalmente fue rechazado, pero hubo un 22% de los votantes que mostró su apoyo a esta iniciativa. Otros hablan de imponer la obligación a los robots autónomos de que coticen o de que tengan que pagar impuestos.
Y hay quien dice, ojo, no, mejor hablemos de una compensación económica y no de cotización o de impuestos, porque en ese caso estaríamos teniendo que reconocer algún tipo de personalidad a los robots. Pero a lo mejor es que tenemos que reconocer algún tipo de personalidad a los robots, ¿vale? Puede resultar de ciencia ficción esto, pero en realidad no es algo tan novedoso. En España, nuestro ordenamiento jurídico reconoce personalidad a seres inertes. Las empresas son personas jurídicas y tienen derechos y tienen obligaciones. Y de hecho, hoy en día, tienen incluso responsabilidad penal. De hecho, son las únicas personas en España para las que está prevista la condena de muerte, es decir, el cierre de la empresa. Hay otra cuestión aquí. El ser humano tendemos a relacionarnos con los robots de forma humana, con los robots que tienen forma humana, de forma similar o muy parecida a la que lo hacemos entre nosotros, con las personas. Y es cierto, y hay estudios al respecto, no experimentamos lo mismo, no sentimos lo mismo cuando, por ejemplo, vemos una persona destrozar a martillazos a un ordenador que cuando vemos a una persona golpear, tirar al suelo, patear a un robot humanoide. Incluso hay personas que son capaces de mantener relaciones sexuales con androides. ¿Okay? ¿Qué sucede? Si somos capaces de relacionarnos con estos robots de forma humana como personas, ¿por qué no les vamos a reconocer algún tipo de personalidad? Otra cuestión, en algunos países hay iniciativas que lo que están pidiendo es que a animales o a ciertos animales, como los orangutanes, por ejemplo, se les reconozca como personas no humanas. Si esto se puede hacer con los animales, ¿por qué no con los robots? ¿Pero tenemos que reconocerle o tenemos que otorgar derechos y obligaciones a los robots? Bien, veamos. Las personas ya nos estamos relacionando con robots y en el futuro se prevé que esa relación sea más profunda e incluso más íntima. Esto puede dar lugar a generar una serie de situaciones que convenga tener previstas en el ordenamiento jurídico y para ello puede ser conveniente crear la ficción de que ese robot tiene ciertos derechos. Por ejemplo, el maltrato animal está penalizado. ¿Por qué? Porque nos causa dolor a nosotros, al ser humano, el ver cómo se inflige dolor o cómo se maltrata a un animal. En el mismo sentido, podría existir la pena sobre el maltrato robótico, porque también nos aflige un poco ese sentimiento o ese dolor, o sentimos pena hacia un robot que pueda estar siendo maltratado o sobre el que se puedan estar practicando ciertas conductas abusivas. ¿Okay? Otra cuestión. ¿Los robots van a ser capaces de generar productos que deban ser protegidos jurídicamente? Hoy en día ya existen software que son capaces de generar partituras, por ejemplo, y de incluso ejecutar esas partituras. Esos resultados los tenemos que concebir como si fueran obras artísticas, son creaciones artísticas y por lo tanto el robot debe tener derechos de propiedad intelectual sobre los mismos. En mi opinión, si ahí existiera algún tipo de derecho de propiedad intelectual, que lo pongo muy en duda, en todo caso creo que correspondería al fabricante del robot o al desarrollador del software, pero no al robot. Del mismo modo, debemos establecer un régimen de responsabilidades, por ejemplo, ante las decisiones que pueda adoptar un coche autónomo, un coche automatizado, porque ¿cómo va a decidir, en caso de que prevea un accidente completamente inevitable, a quién va a intentar salvar? ¿Al conductor del vehículo? ¿Al otro vehículo donde percibe que hay más vidas humanas? Entonces, todas estas cuestiones también tienen su régimen de responsabilidad. Pero, insisto, igual que en el supuesto anterior, en mi opinión, la responsabilidad se le debe derivar o se le debe trasladar o al fabricante del vehículo o al desarrollador del software, pero no al coche. Es absurdo pedirle responsabilidad a un coche, ¿okay? Más interrogantes. ¿Pueden las máquinas o podrían llegar las máquinas a realizar actos jurídicos? No es que podrían, es que ya lo hacen. En la bolsa operan lo que se denominan los high frequency trades, que son un algoritmo que está emitiendo órdenes de compra y venta de acciones a una velocidad de nanosegundos. Y esto sucede. Entonces, ¿cómo toman decisiones las máquinas? ¿Cómo se produce ese proceso de la decisión automatizada?
De forma muy simplista, esto se produce mediante el análisis de una cantidad ingente de información, de datos masivos, y estableciendo la máquina determinados patrones entre los distintos paquetes de datos conforme a unos parámetros que previamente le han sido configurados. Entonces, realmente es el ser humano el que le da esa información o le dice a la máquina dónde obtener esa información y el que establece una serie de instrucciones para que con esa información la máquina haga una serie de cosas. Claro, sucede que cuando la máquina lo que tiene son datos en cantidades industriales o cuando a la máquina le decimos te conectamos a internet y tienes que sacar de aquí esa información, puede dar lugar a situaciones como esta. Esto que vemos aquí es Tai. Tai fue un chatbot que creó Microsoft y que no duró más de 16 horas. ¿Por qué? Porque estaba previsto y estaba configurado para que se interactuara en Twitter con otros usuarios de Twitter y para que a su vez obtuviera información, se nutriera y aprendiera en base a esa interactuación. ¿Qué sucedió? Que menos de 16 horas, como digo, Tai pasó de estar súper emocionada por poder establecer contacto con los seres humanos a decir cosas tales como jodidamente odio a las feministas y deberían morirse y arder en el infierno, o como Hitler tenía razón, odio a los judíos. Claro, en menos de 24 horas Tai murió. Microsoft se vio obligada a eliminar a este chatbot y obviamente a tener que pedir disculpas. Y cuando lo que ocurre es que los parámetros que le introducimos a la máquina no se formulan correctamente o directamente no se prevén, pues puede dar lugar a situaciones como esta otra. Al lado de una noticia en internet cuyo titular es un joven muere cuando practicaba snowboard en Sierra Nevada, nos aparece un anuncio, esto es puro algoritmo, aparece un anuncio de la Generalitat de Cataluña en el que se puede leer esquía en Cataluña, ¿no? Pues la imagen que ofrece es realmente mala. Y pueden suceder cosas también como esta otra. Esto es un tuitero que se mofa o se burla de Amazon, refiriéndose a ella como esa compañía de 250.000 millones de dólares que cuando compras una aspiradora reacciona en plan ¡ay, este tío adora comprar aspiradoras! ¡Aquí tienes más aspiradoras! ¡Compra más aspiradoras! ¿Okay? ¿A quién no le ha pasado que a lo mejor en el mes de mayo busca en internet hotel para pasar sus próximas vacaciones de verano en la Costa Brava? Yo misma. ¿Vale? Busca en internet para vacaciones en Costa Brava. Y a mes de diciembre, aquí, sentada en esa silla, hace un momento me llega un mail todavía de Booking diciéndome: oye, tenemos ofertas preciosas para San Feliu de Guíxols, ¿no te apetece ir? Ya he estado en la Costa Brava, no quiero volver. ¿Qué ocurre? Que esta información o no la tiene el algoritmo, no la tiene la máquina, o no la está procesando correctamente porque no le hemos dado instrucciones adecuadas. Hace poco leía un artículo que se titulaba algo así como ¿dejarías o permitirías que un algoritmo decidiera cuál tiene que ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Sí. Bueno, no, Marlon. A día de hoy hemos comprobado que el resultado habría sido el mismo. Porque efectivamente el artículo mantenía que ese algoritmo hubiera decidido que el presidente lo fuera Trump. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Por la sencilla razón de que en toda la historia de Estados Unidos nunca ha habido un presidente que fuera mujer. Por lo tanto, esa opción sencillamente no existía para el algoritmo. Si hacemos ese ejercicio aquí en España y lo hacemos respecto a un periodo de tiempo muy concreto, el último periodo constitucional, desde 1978 a la actualidad, tendríamos que el algoritmo decidiría que el presidente de España tendría que ser varón, de raza blanca, sin ningún tipo de discapacidad y con una edad comprendida entre los 40 y los 61 años. Ya vamos advirtiendo algún tipo de problemas con discriminación, ¿verdad? Y si el periodo de tiempo lo acortamos y lo reducimos a los 5 últimos años, pues tendríamos que nuestro presidente del gobierno siempre sería Mariano Rajoy. Y esto nos traslada a la siguiente de las cuestiones, que es la del determinismo algorítmico, que a su vez nos puede conducir a una cierta alienación y a lo que yo he denominado abolución, como falta de movilidad. Ni evolucionamos ni involucionamos.
evolucionamos, permanecemos, nada más. Hagamos un ejercicio llevado al extremo. Imaginemos que tenemos un asistente doméstico, que es un robot, que está conectado a internet y a todos los aparatejos de nuestra casa. Y él va a administrar nuestra vida doméstica. Bien, tendríamos que... siempre estaríamos escuchando el mismo tipo de música, siempre comeríamos el mismo tipo de comida, siempre nos iríamos de vacaciones a la Costa Brava, siempre leeríamos noticias con el mismo sesgo editorial. En nuestro yo digital, en nuestras redes sociales, conectaría con personas que fueran siempre afines a nosotros y tendríamos la casa llena de aspiradoras. Bien, como digo, era un ejemplo muy llevado al extremo, ¿de acuerdo? Pero, y quiero pensar que además ya se introducen factores de corrección para que este tipo de situaciones no se den. Aunque a veces Amazon y Booking me lo hacen dudar seriamente. Pero, en fin, evidencia por lo menos este ejemplo el poder de la información y el poder de aquel que tiene la información y que la puede manipular. Y evidencia también la necesidad de que empecemos a tomar cartas en el asunto y a introducir algún tipo de mecanismo que evite que este tipo de situaciones se produzcan. Existen otra serie de riesgos, como por ejemplo los derivados para la privacidad. Se dice que la inteligencia artificial funciona mucho mejor cuanto más datos tenga, cuanta más información tenga. Claro, eso implica que necesariamente tendrá que tener también cuanta más información personal nuestra. Bien, la normativa española y europea sobre protección de datos no va solo de proteger esos datos de carácter personal con respecto a la empresa que los tiene. No, va de algo mucho más importante. Va de defender y de proteger nuestros derechos, muchos de ellos derechos fundamentales, que pueden resultar afectados por el tratamiento, por la gestión que se hace con nuestra información personal. Y no se trata aquí de establecer una dicotomía entre inteligencia artificial y privacidad o entre innovación y privacidad, porque para nada, no son intereses contrapuestos, en absoluto. Pero eso sí, tendremos que evitar que se produzca un parasitismo o ciertos abusos sobre esa información personal nuestra cuando sea procesada. Porque al fin y al cabo nosotros, esa información personal somos nosotros. Y por lo tanto se pueden estar vulnerando intencionada o no intencionadamente nuestros derechos. La discriminación algorítmica, hemos visto que se puede producir o bien porque la máquina no tiene toda la información o bien porque no la procesa correctamente. Pero ojo, porque esa discriminación algorítmica también puede producirse de forma intencionada si el ser humano introduce el elemento discriminatorio en ese algoritmo. Pongamos un ejemplo. Una persona con discapacidad aplica para un puesto de trabajo y para ello rellena un formulario web en el que tiene que introducir sus datos. Muy bien, muchas gracias por participar, ya le llamaremos en caso de que resulte elegido. Y nunca más vuelve a saber nada de esa oferta de trabajo. Es posible que nunca se entere de cuál fue el motivo real por el que no fue ni siquiera llamado para ir a la entrevista de trabajo. Pero podría estar sucediendo también que la razón fuera que ese algoritmo estaba diseñado para que todas las solicitudes de candidatos hacer una primera criba y eliminar directamente a todas aquellas personas que hubieran marcado tener algún tipo de discapacidad. Cuando el algoritmo despliega efectos jurídicos sobre las personas, cuando el código informático pasa a convertirse en código normativo, deberíamos tener derecho a conocer la norma y a saber cómo opera. Ese código o ese algoritmo debería ser auditable. Ruth, 3 minutos. Sí, perfecto. El último no creo ni que haga falta comentarlo, el uso armamentístico. Hemos visto los desaguisados que puede crear un simple chatbot. Imaginémonos lo que puede suceder con robots autónomos para uso militar. ¿Qué podemos hacer por lo tanto? Bien, en primer lugar, lo que podemos empezar a aplicar desde ya son los principios de la transparencia y de la privacidad por defecto y desde el diseño. Eso significa que cualquier empresa que quiera cometer un proyecto tecnológico, desde el minuto cero, debe saber que es responsable de lo que pueda suceder con eso a las personas y en la sociedad también. Y debería aplicar a cada paso de ese proyecto los cuidados necesarios para que no se vulneren los derechos de las personas que puedan resultar afectadas y para que se apliquen criterios que sean socialmente aceptados.
Para ello, en mi opinión, una de las mejores herramientas que existen, sin ningún género de duda, son las evaluaciones de impacto. Existen evaluaciones de impacto ético, evaluaciones de impacto social y también evaluaciones de impacto en protección de datos. Nosotros en Busola hemos agrupado todas estas bajo una sola metodología y creemos que pueden arrojar muy buenos resultados porque, al fin y al cabo, las fases de desarrollo de estas evaluaciones son perfectamente compatibles y porque las materias y los enfoques se complementan genial, se complementan estupendamente. Por último, pieza clave, en mi opinión, también es la participación. Ojo, porque la consulta a los afectados es una tarea que se prevé hacer en las evaluaciones de impacto, pero de lo que estoy hablando aquí es de la participación ciudadana, exclusivamente de la participación ciudadana, de que los ciudadanos nos movamos en una sociedad civil que verdaderamente funcione como tal, de poder hacer oír nuestra voz en asociaciones, en foros, en colectivos, etc. Y de responder cuando existe una llamada a tal efecto por parte de las instituciones públicas o de las empresas privadas. Bien, vamos a recapitular lo que hemos visto a lo largo de esta charla. Pues bueno, hemos visto que todos nos vamos a ir al paro y encima no vamos a tener pensiones. Que Matrix está aquí y ha llegado para quedarse. Que nos vamos a convertir... Momento, ¿por qué no? No, creo que se me ha colado esta... Esta no iba aquí, ¿eh? Lo siento, estaba para la charla de esta tarde en la Asociación de Aprensivos Anónimos. Bromas aparte, en serio, creo que tenemos que apostar y tenemos que apostar firmemente por la tecnología que tenemos y la que podemos llegar a tener, que va a hacer cosas muy buenas, creo que algunos ejemplos los van a poder poner los compañeros, mis compañeros de mesa. Y sencillamente lo único que hay que hacer es hacerlo con respeto, hacerlo con cuidado y hacerlo con mimo, porque en definitiva lo que nos estamos jugando son cosas tan importantes como la autonomía de la voluntad, la dignidad humana, la intimidad y el desarrollo de una sociedad libre y democrática. Gracias. Ha sido absolutamente, 20 minutos precisos y clavados. Bueno, antes de dar paso al siguiente ponente, quiero pediros disculpas porque con esto de las prisas he omitido mi presentación. Mi presentación quiere decir, hombre, cuando uno presenta una mesa y modera una mesa, pues debe decir quién será ese que aparece allí a la derecha, que dice poco, porque aquí los interesantes son los ponentes, pero está bien saber quién es, ¿no? Bueno, pues mi nombre es José Manuel Sánchez Pena, soy catedrático de Tecnología Electrónica en la Universidad Carlos III de Madrid y soy su director también del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. Ya sabéis que el refrán dice que las prisas solo son buenas para los chorizos y los malos toreros y pediros disculpas de nuevo por omitir esta presentación. Y ahora pasamos al siguiente ponente, que le pediría más brevedad si cabe, incluso si lo puede hacer en 15-18 minutos. En principio tenía estipulado 20, pero se lo agradecería, porque vamos mal de tiempo. Su currículum es el siguiente. Pablo Francisco Viñas es ingeniero biomédico por la Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Bioingeniería Argentina. Es diploma de estudios avanzados en Ingeniería de Sistemas y Procesos por la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación actuales son integración de tecnologías sanitarias, tecnologías de la información en el ámbito socioasistencial. Ha participado en varios proyectos de I+D, de aplicación de la ingeniería a la salud, investigación, salud y calidad de vida de CARTIF, trabajando en el desarrollo de aplicaciones y herramientas informáticas para el procesado de datos, interconexión e integración de dispositivos y sistemas de información, empleando estándares como el HL7, CEN, DICON, etc., así como en proyectos de logística en entornos sanitarios. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la oportunidad que nos habéis dado la organización y de presentar en este foro. Para nosotros realmente es un honor. Venimos participando desde hace muchos años. Habíamos faltado alguna vez alguna edición. ¿Y por qué es esto? Porque para nosotros esto es un campo de batalla en el cual se puede aprender, y aquí, claro, están las necesidades y diferentes visiones, ¿no? Y a nosotros esto nos permite reflexionar, porque estamos muchas veces en nuestro ámbito
De todas maneras, sí que hemos evolucionado y vais a ver un poco nuestra experiencia interactuando con los usuarios, ¿no? Que creemos que es lo fundamental. Y esto es un aprendizaje que un poco surge de aquí, de este foro, ¿no? Y por eso agradecer y estimular. Esto creemos que es una herramienta muy útil y que se siga desarrollando, porque si no fuera, habría que crearla, ¿no? Bueno, luego de esto, presentar un poco la presentación. Y claro, tengo un muerto bárbaro, porque después de la interesante presentación que ha hecho Ruth, ¿no? Claro, me queda la cabeza dando vueltas, ¿no? Y claro, mucho de lo que voy a contar, claro, es tecnológico y eso. Y además de la charla anterior, que también fue muy interesante, de la realidad virtual, también me dejó pensando, uno de los ponentes, ¿no? Dijo, bueno, pues, esto cada vez nos aleja más de las personas. Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando desarrollamos ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente es verdad, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, cuando me planteo este tipo de cosas y trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos en robótica y en definitiva vivimos de esto. Digo, claro, si en el caso de tuviera un accidente cerebrovascular, ¿quién quisiera que me cuidara? Joder, un terapeuta. Yo quisiera un terapeuta, pero claro, necesito un terapeuta muchas horas del día, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo les encuentro una explicación de por qué es necesario avanzar. Ahora, ¿esto puede avanzar solo? No, es necesario que participen los usuarios desarrollándolo y los terapeutas. Entonces, lo que nosotros por detrás que tratamos de desarrollar y lo que vemos, porque muchas veces cuando presentamos el robot dicen, bueno, esto va a ser el reemplazo. Me estoy saltando mucha presentación y posiblemente después lo vamos a hacer mucho más corto porque de todo lo que voy a contar, pero me parece que es más importante hablar de esto. Esto es lo que nos va a sacar el puesto de trabajo. Entonces, nosotros, esto hace unos años nos decían, no puede sacar el puesto de trabajo de un terapeuta, son fundamentales. Esto tiene que ser una herramienta para que jerarquice la labor del terapeuta y dándole más, sacándole, o sea, por ahí, o sea, una labor más estratégica, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de lograr. No sé si lo logramos, pero es un poco nuestro foco. En eso trabajamos y les voy a contar un poco por qué. Bueno, déjenme presentar un poco el centro CARTIP, en donde trabajamos, que es un centro tecnológico privado, sin ánimo de lucro y carácter horizontal. El carácter horizontal quiere decir que tenemos diferentes áreas. Estamos en la región de Castilla y León, cerca de Valladolid, en Boecillo. Y nosotros, claro, es un sector agroalimentario y principalmente de producción y tenemos ahí mucha de nuestra actividad. Y gracias a Dios nos hemos podido proyectar en Europa en diferentes programas, el Horizon 2020 principalmente, y que estamos coordinando muchos proyectos, especialmente en el sector de las Smart Cities, gracias a una buena colaboración institucional que hemos podido desarrollar. Bueno, entonces ese es un marco por el cual estamos vivos, porque gran parte de nuestra facturación está viniendo hoy en día de Europa. Bueno, yo represento una de las áreas, de las cinco áreas que tenemos en este momento, que es salud y calidad de vida. Y en esa área desarrollamos un poquito algunos proyectos, sistemas de información, o sea, desarrollamos soluciones para entornos socioasistenciales, que muchos de esos, bueno, si tenemos suerte y tenemos éxito, quedan implantados y se están utilizando y damos soporte, ¿no? Muchas veces con empresas o directamente nosotros. Y por otro lado, otro tema que sí se ha comentado en la jornada de ayer bastante tema es la interoperabilidad de dispositivos y de sistemas de información. Este es un tema que se toca muy tangencialmente muchas veces y muchas veces también yo creo que las propias necesidades de las empresas y de las administraciones claro, lo pasan un poco por arriba y ese es un problema que no se plantea, pero claro, es fundamental para que un piloto deje de ser piloto y se pueda trasladar a la sociedad. Es fundamental que pueda haber algo que se pueda soportar. Y nosotros creemos que para que este sistema sea sostenible en el tiempo, no puede ser un estándar aplicado a una única región. Muchas veces yo escucho, nosotros tenemos la historia clínica del ciudadano o la historia social, ¿no? ¿De mi región? Bueno, ¿eso es sostenible en el tiempo? Claro, queda un poquito complicado. Por eso tenemos que evolucionar a estándares internacionales para que luego puedan ser sostenibles en el tiempo. Y en el sector social, el sector salud, venimos trabajando mucho, como decía, en HL7 y eso, como tenemos una gran participación. Pero el sector social es un areal. No hay mucho desarrollo. Entonces ahí hay mucho para desarrollar y vosotros tenéis aquí, todos tenemos algo que decir y avanzar en todo eso. Pero desde un punto de vista conceptual, no de la conexión directa, sino de cómo se articulan los modelos de la información para poder tener información y poder explotarla, que es lo fundamental de todo esto. Bueno, luego trabajamos con señales fisiológicas, análisis con distintas aplicaciones. Y en temas de robótica, nosotros empezamos a trabajar con robótica quirúrgica. Aproximadamente en el 2001 empezamos a trabajar
y seguimos desarrollando proyectos en ese ámbito, pero el problema que teníamos es que no llegábamos a los quirófanos, porque es muy difícil meter un robot en un quirófano para operar. Tuvimos algún caso de éxito, pero son muy difíciles. Entonces empezamos a ver alternativas y empezamos a ver la robótica para rehabilitación, y específicamente neurorehabilitación. También trabajamos en robótica, bueno, y voy a ver, porque claro, la función de la robótica que voy a contar es robótica de rehabilitación, no son los humanoides o no es la interacción social, aunque sí tenemos una división, y bueno, lo llevan otros compañeros, y el otro día, desde un punto de vista de relaciones humanas, estuve participando en un experimento. Somos conejillos de India, estamos ahí, como yo le pido, a ver, probame este robot, también me piden a mí. Y entonces empecé a hablar con el robot, una interacción humana-hombre, y entonces le digo, ¿qué música te gusta? Y yo le digo, a este lo jodo. Yo soy argentino, se habrán dado cuenta, un poco por el acento, y le digo, folclore argentino. Y me pone Luna Tucumana, acá me mató. Me pone Paratahual Mayupanqui tocando una canción que me llega al corazón y digo, joder. Bueno, entonces, bueno, son cosas que, claro, ya le empecé a tener cariño al aparato. Decir, bueno, tengo un cacharro y no le empecé a tener cariño. Así que es verdad eso. Luego desarrollamos dispositivos médicos especiales y logística. Los robots estos que se mueven por los hospitales, que van llevando, haciendo la logística, que, claro, eso también es un tema que quita trabajo. O en los almacenes, ¿no? En las boticas de farmacia y eso, también desarrollamos unos robots para poder facilitar lo que es llevar el producto al punto de dispensación. Bueno, un poco estructurar un poco de lo que estamos hablando en robótica, hay una plataforma europea muy importante que estableció un roadmap, y ahí ven un poco cómo está estructurado los diferentes dominios de mercado. Es una publicación, está abierta, se puede descargar. Entonces, bueno, lo que es salud, bueno, es aquí, ¿no? Esta es la aplicación de salud, y tiene diferentes aplicaciones, y nosotros en una en concreto, la que vamos a hablar, que es terapia, robótica de terapia y de rehabilitación. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué trabajamos en esto? Porque nosotros trabajamos principalmente en el control háptico, que es la interacción de fuerza entre un paciente y el robot. O sea, lo que nosotros, nuestra problemática, bueno, ahora lo voy avanzando, es en temas de terapia y de rehabilitación, abordamos la discapacidad, que puede deberse a dos factores. Uno puede ser daños en la estructura artromuscular, ¿no? Que bueno, ahí la rehabilitación es principalmente en cuanto a la tonificación del propio músculo, pero nosotros veíamos que podíamos desarrollar algo en lo que era daños neuromotores, cuando se pierde el control de los patrones de movimiento de los conjuntos musculares, ¿no? Entonces eso se puede ver, o porque hay una falla en la conexión, o sea, los cables que conectan el cerebro, estoy hablando muy brutalmente, ¿no? Y con el cerebro que está el control, o cuando se pierden los mapas de control a nivel de arriba porque ha habido un accidente cerebrovascular. Entonces, nosotros veíamos que ahí podíamos hacer algo, y en ese entorno había una actividad. Por otro lado, también no se nos ocurrió a nosotros, veníamos con el problema de que hacíamos con los robots en los quirófanos, ¿no? Y entonces empezamos a ver qué había en el mercado y empezamos a ver cosas, ¿no? También podemos ver la robótica, se puede aplicar a nivel de terapéutica en miembros superiores o en miembros inferiores. En miembros inferiores hay una máquina, yo no sé si alguien conoce el Locomat, es un estándar prácticamente hoy en día en todas las clínicas de terapia de neurorehabilitación, en cuanto para rehabilitación de la marcha. Muchas veces cuando, hombre, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero cuando hablan, te encontrás, ¿no? Con terapeutas, dicen, bueno, ¿cuántos Locomat tenés en tu...? Es un barchamo de calidad prácticamente de las unidades de rehabilitación, ¿no? Han logrado imponer, ¿no? Hoy en día eso, ¿no? Para rehabilitación. Luego, en robótica de miembros superiores, que es donde nosotros trabajamos, podés encontrar robóticas de efector final o exoesqueletos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El efector final, o sea, solamente estás controlando el punto, un punto, ¿no? El punto de actuación. Entonces, tú puedes llegar a ese punto de diferentes lugares, ¿no? Yo quiero llegar a este lugar y puedo llegar de diferentes lugares. Pero me da igual cómo he llegado a ese punto. Ahora, por otro lado, el exoesqueleto es prácticamente un vestible y yo controlo todos los conjuntos articulares y de qué manera tengo que llegar a ese lugar. Entonces, hombre, desde el punto de vista, si nosotros queremos estructurar y reaprender un movimiento, es más interesante el exoesqueleto, evidentemente, porque de esa manera yo controlo de qué manera estoy actuando en cada uno de los conjuntos articulares. Pero
es, además de ser muy caro desde el punto de vista de la solución, es muy caro a la hora operativa, desde el punto de vista operativo, porque claro, hay que adaptar cada uno de los segmentos exactamente a la estructura. No es lo mismo para mí, para ti o para ninguno de los que están en la sala. Cada uno tenemos una estructura que si no, claro, si le ponemos un segmento de brazo diferente a una persona, le podés hacer daño a la persona, ¿no? Bueno, proyectos en concreto, hubo un proyecto, miren, en el 2000, el Aptimaster Gentiles Project, que integraba un robot efector final con realidad virtual, que era un poco la mesa anterior, ¿no? Ya en el 2000 se empezó a hablar de esto. Entonces, esto fue un paso muy interesante para la rehabilitación. Pero luego, en el MIT, el profesor Hogan y Krebs desarrollaron un concepto muy interesante, que era a partir del control háptico hacer el paradigma, implementar el paradigma que se llama Assist as Need, que es asistir en función de la necesidad. Una persona que ha perdido el control, si puede ejecutar un movimiento, o sea, a medida que lo vas entrenando, va rehabilitando, si puede ejecutar un movimiento, el robot se va retrayendo automáticamente y va dejando que la persona actúe en hacer el movimiento. Y ese fue, nosotros dijimos, bueno, aquí está la luz, aquí vamos a trabajar en esta parte. Bueno, este es otro ejemplo de un exoesqueleto de miembro superior, que también lo comercializa lo mismo que el Locomat, Jocoma, que son de Suiza, y también es un sistema muy bueno, ¿no? Bueno, y nosotros en concreto, en Cartif, empezamos a ver esa necesidad, aproximadamente empezamos a trabajar en el 2004, en realidad, en investigación, con un doctorando que empezó a trabajar y un proyecto Rehab, y desarrollamos lo que era el paradigma Assist as Need, a partir de un control háptico en un robot industrial, ¿no? Y un poco también quiero hacer énfasis, fíjense, en todas las instituciones que nos han colaborado, ¿no? Aspain en su día, que llevó a pacientes, y un poco con ellos fuimos desarrollando cómo se sentía el robot y si ayudaba o no ayudaba, ¿no? Luego participamos, fue una cosa espectacular, en un CENIT que se llamaba el proyecto Rehabilita, en el cual estuvimos en la primera liga, trabajando con el Instituto Goodman y Parapléjico de Toledo. Y era el desarrollo de un exoesqueleto de miembro superior. Y eso fue, claro, fue para nosotros un hito y también nos dio una oportunidad de ver un montón de cosas muy interesantes. Pero nosotros veíamos que eso estaba muy bien, era muy elevado, nos llega el Beata María de Madrid y nos dice, mira, tenían un dinero que había quedado así y que necesitamos un robot para hacer unas pruebas. Pero claro, no podemos gastar 300.000 euros en un exoesqueleto, ¿no? Necesitamos algo. Entonces dijimos, a ver, tenían 15.000 euros, ¿no? A ver qué nos hace. Y empezamos a pensar, bueno, vamos a perder dinero, pero vamos a hacer. Y desarrollamos el Fisiobot. Y lo probamos con ellos y con el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en la unidad de daño cerebral. Y empezamos a probar, entonces un robot planar en el efector final, y que veíamos que podíamos trabajar y llegar, porque es productivo desde el punto de vista que no se necesita mucha adaptación del paciente, ¿no? Y estamos trabajando ahí con eso. Y a raíz de eso, luego con la colaboración de el Benito Meni, que también es de las Hermanas Hospitalarias, y la Fundación Intras, que bueno, aquí hay gente de Intras, que la que hemos trabajado y nos hemos dado con esto, desarrollamos el E2 Robot, que es el que tenemos actualmente y estamos utilizando. Bueno, este es la plataforma, que sigue siendo el concepto de un robot planar, pero la evolución que tuvimos fue integrarlo con una solución de IDES, que era también otra que hacían rehabilitación cognitiva, integrándolo lo que es la rehabilitación neuromotora con la rehabilitación cognitiva y un sistema de gestión de información. ¿Para qué? Para lograr rehabilitación neuromotora en pacientes con accidente cerebrovascular, pero los pacientes con accidente cerebrovascular también tienen algún problema cognitivo. Entonces decíamos, mira, ¿por qué no combinamos las dos con el robot, ¿no? Y fue muy interesante. Y luego decíamos, bueno, si el robot puede hacer, o sea, no solamente puede ayudar, el robot puede ponerle una fuerza. Entonces también podemos tonificar el músculo, entonces podemos hacer esas dos. Bueno, entonces todo eso es lo que hace el E2 Robot. Por favor, si me puedes... Tres minutos y llego bien. Gracias. Bueno, sí. No, tres minutos aún para las últimas. Sí, tengo el vídeo. A ver, le he pedido que... Así veis un vídeo de lo que es el E2 Robot. E2 Robot sirve para realizar terapias de neurorehabilitación de los miembros superiores en pacientes que han sufrido daño cerebral. Estos pacientes tienen disminuidas las capacidades motoras de sus miembros superiores, lo que les dificulta para realizar actividades cotidianas. E2 Robot es un robot compacto, fácil de transportar e instalar, que permite a los profesionales sanitarios diseñar planes terapéuticos adaptables a las capacidades de mejora del paciente.
Para esto, el terapeuta puede ajustar la altura del robot, así como el espacio de trabajo en el que el paciente realizará la terapia. Eros Robot permite administrar terapias orientadas a tareas impartidas en forma de juegos virtuales que aumentan la motivación de los pacientes. Este factor es clave en el proceso de reorganización neuronal necesario para readquirir las capacidades motoras perdidas a raíz del accidente. La utilización de dispositivos robotizados en las terapias de rehabilitación es una técnica novedosa que cada vez se utiliza más, ya que realmente consigue una mejora visible de las capacidades motoras del paciente. Además, estos dispositivos son una excelente herramienta para el personal sanitario porque permiten evaluar el progreso del paciente y proponer avances en su tratamiento en base a sus resultados. Cabe aclarar que ninguno es un paciente, son todos compañeros míos que los he engañado para hacer el video este, ¿no? Porque por ahí me preguntan, ¿no? Que coge muy bien el pomo, bueno, es el... Bueno, a ver, tengo que pasar rápido. Bueno, ¿y qué permite la robótica, ¿no? ¿Y de qué manera podemos ayudar al terapeuta? Y lo que os comentaba, de que pueda ser una herramienta. Claro, nosotros veíamos de que la forma de poder medir la evolución de un paciente es bastante complejo y caro, desde el punto de vista, caro económicamente, desde el punto de vista asistencial, porque se tarda mucho tiempo en evaluar. Bueno, la ventaja de la robótica es que podés estar grabando online lo que es el resultado de una terapia. Y ahí ven dos trayectorias de una terapia. Simplemente, esta es una terapia muy simple, pasiva, de la que nosotros denominamos. Se graba una trayectoria al terapeuta y el paciente lo único que tiene que hacer es seguirla. Tenemos otros tipos de terapia, o sea, hay infinidad de cosas. Pero ahí, bueno, veis un poco la diferencia de trayectoria. Bueno, todo esto se puede ir, calcular un estadístico del error, de la posición que tenía que tener el paciente con respecto con el tiempo, y a partir de ahí podemos ver, esto es un caso real, ¿no? Un caso real de un paciente y cómo su evolución. Bueno, nosotros creemos que aquí, en estas terapias, fueron unas pruebas del terapeuta, ¿no? Porque si no, no se entiende esto. Pero esto es un caso real, nosotros lo tenemos grabado, y esto es del hospital. Claro, por ahí fue un terapeuta, lo probó un par de veces, pero bueno, esto es un caso real. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros queremos y en qué estamos trabajando? Bueno, tenemos herramientas, queremos buscar colaboración con todo el que esté interesado para validar las herramientas que tenemos y las terapias que hemos desarrollado hasta ahora en función de nuestra capacidad, de lo que nos han propuesto la gente. El desarrollo de nuevas métricas, nosotros a partir de las terapias que vamos desarrollando estamos encontrando que es posible desarrollar métricas adaptadas y que sean homologables, ¿no? Con los test que aplicáis los terapeutas directamente. Luego, desarrollo de nuevas terapias, evidentemente, desarrollo de nuevas metodologías para aplicar las terapias, qué dosis de terapia hay que aplicar, bueno, lo que os imagináis, que vosotros sois los que sabéis de esto, yo soy el que no sé. Y luego, evidentemente, nuevos dispositivos y nuevas interfaces, ¿no? Como la realidad virtual que hoy estaba diciendo, que se nos ocurren muchas cosas. Bueno, por mí nada más. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, pues vamos a dar paso al tercer ponente, que es Isaac Feijó, Account Manager de Panasonic. Es responsable para proyectos de IT en Utilities, Transporte y Defensa para España y Portugal, experiencia en proyectos europeos dentro de la movilidad empresarial, más de 11 años en sector de nuevas tecnologías de la información, aportando soluciones hardware y software, y previamente trabajando en proyectos del tercer sector en la Fundación 11. Adelante. Muchísimas gracias, José Manuel. Es un placer hoy poder contar con vuestra presencia, vuestro tiempo, así como también compartir con mis compañeros contertulios esta mesa redonda sobre robótica. Hablar sobre robótica desde un punto de vista asiático, desde un punto de vista japonés, siempre es muy interesante. Tiene esos pequeños matices que vamos a ir desgranando en esta pequeña presentación y que nos hace diferentes un poquito la forma de ver entre Europa, Estados Unidos y Japón. Yo trabajo en Panasonic, es una empresa japonesa que fundó en 1918, es decir, dentro de un par de años cumpliremos 100 años como empresa. Por aquellos años, por 1918,
la electricidad era lo que hoy en día es Internet para nosotros. Llegaba el mundo de la electricidad, todo había que electrificarlo, era un torrente de cantidad de nuevas ideas y, bueno, pues en este caso nuestro fundador, Matsushita, empezó haciendo pequeños dispositivos que hacían que mejorasen ciertos procesos. Una de las primeras cosas que inventó fue algo muy sencillito en Panasonic, era una especie de bobina para las luces de las bicicletas, luego casquillos, etcétera, etcétera. De esos dos personas hemos pasado ahora a ser casi 300.000 personas que trabajamos en todo el mundo. La filosofía que subyace en este tipo de productos, sea en robótica o productos de consumo dentro de la empresa, es muy sencilla, es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, a que la vida sea más fácil y a que vivan de una manera más cómoda. Vamos a ver, quizás en Panasonic se nos conoce por lo más conocido, la parte de consumo, pues televisiones, microondas, lavadoras, etcétera. Pero bien es cierto que hay una parte tan o igual importante que es la de consumo, que es toda la parte industrial. Por ejemplo, hacemos paneles solares, componentes electrónicos, robótica, semiconductores, bombillas, smartphones, baterías. Panasonic es el mayor fabricante del mundo de baterías. Por ejemplo, lo de los coches Tesla lo fabrica Panasonic. Y cuando se creó la empresa, la otra persona con la que se creó era la que posteriormente creó otra empresa conocida, que es Sanyo. Curiosamente, casi 100 años después, estas dos empresas se han unido, ahora somos la misma, nos hemos fusionado. Hay una parte también desconocida que es Smart Cities. En Japón, a 40 kilómetros al sur de Tokio, está la ciudad de Fujisawa, la cual se presentó oficialmente el año pasado y en la cual Panasonic, Accenture y otro conglomerado japonés construyeron esa ciudad para aproximadamente unas 15.000 familias. Es una ciudad con cero emisiones de CO2 y todo es infraestructura tecnológica para autoconsumo, autoabastecimiento, etc. Es realmente singular. A partir de esta ciudad se van a seguir creando, copiando, replicando ese modelo en China, Rusia y otra en India. La robótica es, o hablar de robótica es inevitable, sobre todo en el caso de Japón. Podéis imaginaros que una población tan sumamente envejecida necesita que los trabajos que hay que hacer se sigan haciendo. La pirámide poblacional de Japón pues es tan casi como la nuestra, quizás más acentuada. Además, en el caso concreto de ellos, las políticas de inmigración han sido nulas, no se han abierto las puertas del país, ha entrado poca inmigración, con lo cual la gente que hay pues ha envejecido y no se ha podido reponer. Sin embargo, el tema de la robótica es curioso, hay poca gente que lo sepa. Todos pensamos que la robótica, sobre todo en procesos industriales, pues empezó a partir de los 80, más en los 90, ha sido un crecimiento exponencial. Pero Japón lleva haciendo robots desde hace 200 años. La palabra en japonés es karakuri, y ellos hace 200 años hacían robots, en este caso de madera. Eran unos anclajes que había por detrás, eran bastante complicados. Estos karakuri eran robots con diferentes funciones hace dos siglos, como por ejemplo para temas de ceremonias religiosas, para temas de teatro y para temas muy, muy concretos. Es decir, había un caldo de cultivo y había estos precursores. A partir de ahí, el japonés es bastante bueno en mejorar las cosas, más que crear, en mejorarlas. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo. Disculpadme que no está en castellano. No está en inglés, no está en japonés, está en inglés. Pero sobre todo vais a ver diferentes soluciones que tenemos en la casa, referentes a exoesqueletos, referentes a robots asistenciales en hospitales para diferentes terapias. For many, everyday tasks can be a challenge. Utilizing robot technology, Panasonic is supporting everyone, from the elderly to workers. Using technology to work in tandem with a person's own abilities, resulting in a better standard of living. Panasonic has been developing advanced control and sensor technology and is applying them to develop assist robots. Using the robot's motors, it assists with human body mechanics. We will continue to develop robots that are safe and secure, minimizing the risk of human error when coming in contact with these machines.
Our mission is to help create a power barrierless society within areas of manual labor and other workplaces that need to be improved. We provide robots in those areas when the workers need assistance. Devices that reduce the physical strain during one's work, that is the power assist suit. Among the variety of power assist devices, we thought it was necessary to create a suit that assists the specialized movements within the lower back. We saw the need and started the development of an assist suit that specialized in back support. This became the AWM03. This assist suit detects the user's motion in the lower back when lifting and holding heavy objects, reducing stress the user may be experiencing. The AWM03 has three main features. The first is its auto-assist mechanism. The suit automatically senses the user's motion when lifting and holding objects, and then sends a signal to the motors to rotate the machine's gears. It raises the user's upper body while pushing on their thighs, and as a result, reduces stress on the user's lower back, doing this without creating any discomfort when walking. The AWM03 is easy to put on and doesn't require help or additional accessories when suiting up. The third feature is the rechargeable battery, which currently lasts up to 8 hours. When using this device during loading tasks, the strain in your back will be decreased by 15 kilograms. This device increases the quality of work life naturally by decreasing the burden of the weight. This assist suit reduces the strain on my back, especially when I'm lifting heavy objects from a crouched position. Because it pulls me back, it is easy to keep this posture. The PLM01, we call this the Ninja. This device assists the user's motion of walking and running, for instance, hiking up steep mountain paths. With power sensors at the soles of your feet and two motors placed at your lower back, the robot mimics human movement and allows workers to walk naturally. We are developing a Ninja upper body unit to lift and carry heavy items. The Power Loader is a suit that has a lot of strength. It's a device that controls 20 motors using 4 sensors in your hands and feet. While this device is large, there are plans to reduce its size and weight. We're currently planning for this device to be used for disaster relief, construction, and public works. Panasonic has been in the nursing business for over 18 years. In nursing, they are always looking for ways to improve the quality of life, both mental and physical, for the residents and staff. We would like to provide the solution. Japan is an aging society, and Panasonic is making its contribution by supporting the elderly and their families with their life of leisure and happiness. There are many issues for both parties, the staff and the residents. For the staff, moving the residents from a bed to a wheelchair can be a very difficult task. It can also cause the residents great discomfort. The Rishone, a combination of an electric nursing care bed and wheelchair, is a new concept within nursing equipment. By using this device, it will reduce the strain on both the caregiver and resident. We would like to provide this new idea. With the Rishone, the bed splits in half, eliminating unnecessary movement when moving the resident from the bed to the wheelchair, maintaining the resident's dignity. One of the biggest advantages of the Rishone is allowing residents to move however they would like. Rishone became the world's first product to be certified ISO 13482 compliant, the new global safety standard for service robots. We will begin promoting the Rishone in hopes of it being used overseas. Until now, there have been many cases where the residents relied completely on the robot itself.
This was a problem because it lessened opportunities for the residents to use their own muscles, leading to faster muscle atrophy. It senses the delicate movements of the elderly and predicts the state of the elderly on the basis of its sensing information. Therefore, the motors in this robot contribute the needed amount of power, allowing the residents to make use of their own remaining muscle strength to stand up. This robot will assist you to and from the restroom, chairs, etc., enabling you to do everyday tasks such as using the restroom and watching television. We gave the design a soft look, a friendly design that is stress-free. We made it compact with great maneuverability. We also made the operating interface user-friendly for the staff. A team of experts in robot software technology, sensor technology, mechanical technology, universal design, and care technology was formed to advance this project. Sensing the physical strength of the resident, it assists by compensating for the remaining physical strength needed, preventing unnecessary muscle atrophy and strain. The caretaker will not have to use their own physical strength, reducing their strain as well. At Panasonic, we're using our expertise in the world of assist technology to bring to people a better life, a better world. Panasonic. Bueno, pues hemos visto un poquito varios ejemplos, exoesqueletos, cómo se trabajan, robots asistenciales para atrofia muscular, etc. pero también hay más propuestas dentro de la casa. Vamos a tocar brevemente algunas de ellas. Quizás la más conocida es el tema de la robótica industrial para todo lo que son soldaduras en procesos industriales, con arco eléctrico, sobre todo en el sector automoción. Hace dos años Panasonic presentó en Malasia la primera granja de lechugas totalmente robotizada. Esto es algo simpático, pero la verdad es que en aquellos países se intenta controlar muy mucho la calidad de la producción de los alimentos. En este caso, las granjas hortofrutícolas se controla de principio a fin con trazabilidad de cada producto. No solo entendemos que la calidad es lo más importante, sino que en muchos países es muy importante asegurar la alimentación de la población. Muchas veces pues allí ocurren desastres naturales, tsunamis, demasiada lluvia, demasiadas sequías, con lo que se trata esto es de robotizar el tema de la hortofrutícola. Isaac, tres minutos máximo. Este es OSPI, es un robot para los hospitales que hace varias funciones. La primera es dispensar medicamentos por las habitaciones o por las plantas, también acompaña a lo largo del hospital a la gente que tiene que, o los enfermos que tienen que ir a distintas salas, y también es un recepcionador o hospitality robot. Hemos visto los exoesqueletos para todo tipo de personas con algún tipo de discapacidad, pero ahora, por ejemplo, hay bastantes proyectos en el caso de terremotos, inundaciones. Muchas veces cuando se accede a los escombros no se puede acceder con palas, entonces se está pensando en utilizar exoesqueletos con personas que levantan antes las piedras y accede a, si tienes que rescatar a una persona, puedes acceder antes. Esto es un robot que recolecta tomates. Imaginaos Japón, un país con una población muy envejecida, imaginaos el campo. En el campo cada vez quedan menos personas y las que quedan pues tienen más edad. En este caso, este es un robot que también empieza desde el principio de la planta y al final llega el momento de recolectarlo. Básicamente tiene tres tipos de cámaras y por el tema de infrarrojos detecta si, por el color del tomate, si está maduro o no está maduro. Si está maduro lo corta, si no, lo deja. Esta fotografía es un poco espeluznante. Esto sería esto es real, en este caso es un maniquí, pero esto es un robot que te lava y te da un masaje en el pelo. En las peluquerías de Tokio ya existe. Eliges el programa que más te guste y adelante. Y por último, se está trabajando en el tema de humanoides, esa conjunción entre inteligencia artificial y robótica. A partir de aquí, las puertas, pues yo creo que donde los humanos queramos que se llegue con los robots. Antes, por ejemplo, comentaba Ruth el tema de los algoritmos en las
en las empresas de bolsa para comprar o vender acciones. Evidentemente ellos son superiores a nosotros, son más rápidos. Bueno, quizás es el momento de pensar hasta dónde queremos dejar que ellos lleguen. Cuando se habla también muchas veces de la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder y tal, es cierto, también vendrán otros nuevos. Lo que sí hay una característica muy importante es que en Japón el trabajo es casi algo sagrado, el trabajo se cuida. Por lo tanto, la robótica es algo complementario. Es decir, si se puede de alguna forma sustituir ese trabajo por el robot, bien, pero a esa persona se le va a buscar que haga otras cosas. Quizás es una diferencia muy importante con respecto a Europa o a Estados Unidos, que se trata de siempre hacer esa carrera de disminución de costes. ¿Dónde van a llegar el tema de la robótica? No lo sé, hay muchos planteamientos. Llegará un momento en el que el crecimiento exponencial que tiene la tecnología, el ser humano no... Hay mucha gente, por ejemplo, el movimiento de la singularidad. Llegará un momento en el que el ser humano no va a poder seguir esa velocidad de la tecnología y cederá parte de sus funciones a las máquinas. Yo no lo sé, pero sí que es cierto que es algo que todos deberíamos, por lo menos, y estamos en el momento de pensar y mirar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un placer. Muchísimas gracias. Yo creo que nos da tiempo a 2-3 preguntas rápidas. Ya sé que vamos algo mal de tiempo, pero tal vez 2-3 preguntas si tengamos tiempo para ello. ¿Hay alguien? Si estáis tímidos a estas horas, soy yo el que lanza la primera pregunta. Se la haría a Ruth, que me ha gustado mucho su presentación porque es un enfoque completamente diferente al que estamos acostumbrados los tecnólogos. Entonces, te haría la pregunta de cómo está España en normativa comparada con otros países en estos temas, digamos, tecnológicos de robótica y sus implicaciones éticas, legales, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, que eres experta en esto? Eso es muy fácil. Normativa cero. Normativa cero, pero normativa cero en todo el mundo. O sea, no existe una normativa específica para los robots. Es que además yo parto de que no debe existir. No debemos crear normas distintas en función de la tecnología que estemos aplicando a la conducta, a la relación, al negocio, a lo que sea. Hay que ir a legislar la cuestión de fondo, no tanto la forma, que en este caso sería la tecnología. Sí existen normativas que se deberían aplicar, pero que son tangenciales, como por ejemplo la normativa sobre protección de datos, ¿no? Como he comentado antes también. O normativa sobre propiedad intelectual, llegado el caso que se reconociera algún tipo de derecho por las creaciones que hicieran los robots. Si llegara el caso de la singularidad robótica, que dudo mucho que lleguemos a eso, yo creo que estamos en inteligencia artificial débil muy bien y creo que es bastante mucho más útil que lo que sería la inteligencia artificial fuerte. Pero como digo, normativa al respecto no, cuestiones éticas sí se está planteando a nivel del Parlamento Europeo y en la Comisión Europea algunos estudios, y hay uno que financiaron no hace mucho que se denomina Robolaw, y ahí se plantean una serie ya de cuestiones legales y éticas y que yo creo que puede servir muy bien para los reguladores, por lo menos tener previstas una serie de situaciones, sobre todo con respecto a los coches automatizados, que parece ser que es una de las cosas que más viable dentro de lo que cabe puede ser. Muy bien, gracias. ¿Algún otro? Sí. Sí, yo tengo una compañera. Primero, agradecer las ponencias, me han parecido. Hola. Hola. Bueno, voy a hablar alto para que se me entienda. Lo primero, quería agradecer a los ponentes por la brillantez de sus exposiciones. Tengo una pregunta para el compañero de Cartier. Nosotros desde la Carlos III también estamos trabajando en temas de robótica asistencial, y una de las cuestiones que siempre ha salido a lo largo de estas mesas es el tema de trasladar estos proyectos pilotos a experiencias reales, ¿no? Sobre todo en el entorno clínico, que es muy complicado a nivel normativo, pues meter una máquina que tiene que estar sometida a unas regulaciones en cuanto a seguridad.
Entonces, en este sentido, os quería preguntar si habéis tenido alguna experiencia en la que habéis, si habéis tenido pues, de oportunidad de pasar de esta fase de evaluación de ensayos clínicos a una solución que realmente se esté usando a día de hoy en alguna de las entidades con las que habéis tenido la oportunidad de trabajar. Vale. Bueno, no escuches. No, por ley, por tema de ley. Sí, pero no podríamos. Y gracias a cabo, que gente que ha tenido intención y eso, y un poco algunas de las colaboraciones han decidido, incluso tenemos problemas, porque el coste que tiene evaluar de punto de vista, lo que decía, del punto de vista del coste asistencial, la hora para pasar los test es un tiempo bastante importante, ¿no? Entonces hemos tenido problemas porque algunas de las herramientas que desarrollamos la han incorporado dentro del esquema terapéutico y claro, nos dicen de que están contentos, claro, nosotros decimos, pero tenés que un poco validarlo contra métricas o protocolos. Yo también me voy a meter en contra de los terapeutas, ya me meto en contra de todo. No está protocolizado cómo se tiene que tratar lo que nosotros nos encontramos, ¿no? Decimos, mira, vamos a implementar un protocolo lo más grande posible, por favor, descríbeme cuál es tu protocolo de atención convencional a un paciente. Ostras. O sea, eso nunca lo hemos encontrado. ¿Cómo tú decides desde que un paciente es dado de alta? Otra pregunta. ¿Cuándo tú das de alta a un paciente? ¿En un centro de agudo, de atención aguda, una unidad de atención? Lo estabilizan al paciente, le empiezan a tratar y ¿qué decimos? Bueno, pasan 3 meses que tenemos más o menos el protocolo y a su casa. Y a su casa con sus circunstancias y sus problemas, ¿no? Hostia, una persona que no tiene su capacidad, bueno, dependiendo cómo esté, lo mandan a otros lugares, ¿no? Pero generalmente la persona se encuentra con un problema, que es a lazo abierto. O sea, no hay un control que tú digas, bueno, está en tal, bueno, está planteado, ¿no? Yo tampoco, tampoco quiero decir, porque me van a decir los terapeutas, joder, bestia. No, sé que hay unos protocolos, pero... O sea, yo cuando lo veo en la realidad, porque bueno, todos hablamos de la historia clínica electrónica, la interoperabilidad está solucionada, pero cuando te encontrás, no existe la historia clínica universal, por ejemplo, ¿no? Para salir de otro ámbito. La realidad es complicada y poder llegar a aplicarlo y tener todo lo... es bastante costoso para poder hacerlo de punto de vista de la institución que va a hacer el estudio, y por eso estamos buscando siempre colaboraciones con gente que lo quiera probar, ¿no? Y que lo quiera validar y tratar de seguir toda lo que es la reglamentación de ensayo clínico también tiene su complicación y su riesgo, que muchas veces la asumimos, o sea, sí, la sabemos, pero la hacemos, pero cuando empezás a leer la ley te da un miedo que decir dónde me estoy metiendo, llega a pasar algo y... Yo creo, Pablo, discúlpame, yo creo que hay cosas que puedes decir y otras que casi mejor las decimos off the record, porque creo que te hemos entendido bastante bien. Es decir, hay una dificultad normativa evidente y de protocolos y luego la realidad pues a lo mejor se va imponiendo incluso un poco por fuera de la ley, pero bueno, no puedes decirlo y lo entendemos. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar aquí al pie del cañón, por seguir con tanta atención esta sesión. Gracias a los ponentes que han tenido 3 ponencias magníficas. Y nada, nos vemos ahora a la hora de comer.